Así fue, efectivamente. Definitivamente fue incluso más rápido de lo que nosotros habíamos esperado. El tráfico de visitas que tenía la página se había ido incrementando desde el día anterior, y en la mañana teníamos 30, 40 visitas por minuto. Y cuando se abrió la página, bueno, recibimos esta avalancha de registros, a pesar de que se cayó la página algunas veces. Creemos que fue por tráfico, que estamos investigando qué pasó exactamente, pero bueno, pudimos reiniciar varias veces durante este breve periodo de tiempo. Y realmente nos sorprendió la acogida, el interés. Seguramente vamos a... ahora tenemos que depurar a los que se han registrado, pero no, fue realmente halagador y sorprendente el interés que la gente ha mostrado. Aluviónico, pero dentro de esto podría darse que muchas personas deben estar buscando en realidad vacunarse. Supongo que ustedes manejan ese escenario también. Sí, definitivamente sí. Hemos intentado ser lo más claros posibles, en el sentido de que esto no es una campaña de vacunación, esto es un ensayo clínico, es un estudio en el cual se va a validar la seguridad y efectividad de estas vacunas, primero. Uh-huh. Segundo, que cuando firmen el consentimiento informado, leer cuidadosamente, detenidamente, los contenidos de consentimiento, donde se establece con mucha claridad y palmariamente de que esto es una prueba, que esto es un ensayo. Uh-huh. Seguramente hay gente que se puede retractar en ese momento, pero vamos a... Bueno, y tenemos planes de contingencia para que eso ocurra, porque finalmente los primeros interesados en que los voluntarios sean efectivamente voluntarios, que sepan a lo que están haciendo, somos nosotros, porque el peor escenario podría ser que la gente cree que esté vacunada y que abandone el estudio, ¿no? Exactamente. Eso es lo que nosotros necesitamos que no ocurra, justamente. ¿Se publicó, doctor, el consentimiento informado en la página? El consentimiento estaba publicado en la página. Uh-huh. Sin embargo, dada la premura y con la que se ha debido que hacer el registro, tenemos que tomar ahora, cuando se les recontacte, vamos a hacer evaluar que las personas estén entendiendo lo que están sometiendo. Claro, porque si en 10 minutos se registró la inscripción de esta cantidad de personas, imposible que hayan leído el consentimiento informado. No había forma, además, por el tráfico que demandaba la página. Entonces, lo que estamos haciendo es que en el momento que los vamos a llamar, que estamos empezando a llamarlos hoy día, verificar que la gente sepa lo que está haciendo, que entienda lo que en consiste el estudio. Uh-huh. Y se proceden. Seguramente hay gente que se va a retractar. Claro, sobre todo lo que... A mí me llama mucho la atención de personas, por ejemplo, muchos personal de salud que uh-huh. Que es un ensayo clínico, claro. Pero con mucho entusiasmo y con mucho civismo también. Claro, ahí sí. Y tenemos que avanzar con este estudio, porque tenemos que probar si estas vacunas son ciertas. Y a mí me ha regocijado esta actitud que han tenido muchos colegas y mucho personal de salud. Claro, ahí sí, digamos, hay cierta seguridad sobre el tema principal, que es garantizar que sigan las indicaciones de registro de los datos y del seguimiento de los resultados después de ponerse la inyección, que puede ser vacuna o puede ser placebo, porque creo que esa es la parte más importante del estudio. Así que, porque claro, lo que nos preocupa de que en 10 minutos sean agotados los cupos o las vacantes, es que mucha gente estará pensando en vacunarse y no en hacer el seguimiento puntual, meticuloso, cuidadoso de la información que tienen que aportarle a ustedes. Sí, a nosotros también. Hay algunas señales que a mí que me han dado mucha tranquilidad del día de ayer. Uno es saber que muchas de las personas que se han registrado es personal de salud. La otra es ver las redes. Hay mucha gente que en las redes o los que resultaban que habían recibido su confirmación decían, sí, voy a participar y voy a aportar por el Perú. Otra gente que no había logrado decía, oye, estoy atento para la siguiente, porque es lo que nos toca. Creo que la campaña que tenemos de Pon el Hombro, creo que la gente lo ha entendido, que esto es contribuir a que podamos encontrar una solución a este terrible problema, ¿no?